Foné bondos, una voz grita. Con mucha fe y devoción, escuchemos la voz de nuestros hermanos mayores, los santos, que con sus vidas gritaron y hoy siguen gritando el amor a Dios y a los hermanos en el desierto que a cada uno le tocó vivir. Encomendémonos a su intercesión e imitemos sus virtudes, para que nos unamos a gritar con nuestras vidas junto a ellos. Shalom Betot. Paz y bien. 22 de septiembre, San Mauricio. San Mauricio era el comandante de la Legión Tebana y murió martirizado a principios del siglo III. La Legión Tebana, integrada solo por cristianos procedentes de Egipto, recibió órdenes de partir hacia Galia para auxiliar al emperador Maximiano. Aunque combatieron valientemente, rehusaron obedecer la orden imperial de perseguir a los cristianos, por lo que fueron diezmados. Al negarse por segunda vez, todos los integrantes de la Legión Tebana fueron ejecutados. El lugar en que supuestamente tuvieron lugar estos hechos, conocido como Agaumú, es ahora la sede de la abadía de Saint Maurice, en el cantón suizo de Valais. Esta es la versión más antigua de la historia del martirio de la Legión Tebana. De acuerdo con la carta de Eusebius, arzobispo de Lyon, dirigido al también obispo Salvius. En otras versiones varía la causa del martirio, y los legionarios son ejecutados por negarse a hacer sacrificios a los dioses romanos.